Acá estoy presentando un proyecto que se titula WIN, que significa agua en Wayunaki. Acá tenemos dos series paralelas. La primera son fotografías digitales sobre el paisaje de Guajiro y la otra son una serie de dibujos hechos con agua y aceite. Siempre he tenido una inclinación hacia el hiperrealismo, hacia las pinturas que parecen casi fotografías, y en mis obras reflejo eso. O sea, digamos que en mis obras igual se basan en fotografías, pero al pintar con aerógrafo, con pistolas, al no haber una línea definida, parece algo mucho más abstracto. Estamos acá en esta maravillosa exposición en Colfondos, revisando la producción de una serie de artistas jóvenes. Hay una cosa maravillosa en esta exposición y es que podemos encontrar no solamente la producción de una serie de artistas que están haciendo unas exploraciones tremendas, investigaciones importantísimas en torno a su contexto, sino que esta es una exposición que viene financiada por la empresa privada y poniéndose a la par de lo que está sucediendo con el boom latinoamericano. Presente en esta exposición, acude a problemas de diferente índole. Yo reflexioné acerca del paisaje, acerca de las relaciones que hay entre la naturaleza y el hombre, la producción, la extracción y también la conservación de los recursos naturales. Pienso que es muy importante establecer relaciones con la empresa privada y el arte, porque si la empresa privada se vincula a procesos de conservación, podemos lograr mayor incidencia en la población, en la sociedad. Experiencia que nadie se debe prohibir, por lo tanto todos nos debemos permitir vivir el arte. En esta edición de Colfondos Art Expo reunimos la obra de 20 artistas, un total de 90 obras en exhibición, y asistir a una exposición de arte no es más que darse la oportunidad, tener el privilegio de conocer el mundo creativo, el mundo sensible de un artista, su visión de mundo sobre la naturaleza, sobre la belleza, sobre la vida misma. Y esa fue la exposición que quisimos diseñar para esta edición. Así que el próximo año no se pierdan Colfondos Art Expo.